Con la finalidad de promover la obra realizada por Rufino Tamayo, así como su colección de arte de renombrados creadores plásticos, el museo que lleva su nombre montó dos exhibiciones para mantener vigente su legado. Rufino Tamayo, primeras décadas 1920-1959, está dedicada a la promoción de la obra del artista oaxaqueño, a fin de que las nuevas generaciones conozcan la grandeza del impulsor del arte de vanguardia en el México del siglo pasado. La segunda exposición, Colección Museo Tamayo, está enfocada en dar a conocer el acervo de arte moderno y contemporáneo internacional del Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. Resulta absolutamente prioritario que cumplamos la voluntad y que las obras salgan de la bodega, así lo digo con toda la crudeza, para que puedan exhibirse y todos los niños, los jóvenes, los adultos, podamos tener una referencia en un museo para conocer obras de estos artistas fundamentales del siglo XX. La colección Museo Tamayo reúne unas 40 piezas de artistas como Francis Bacon, Joan Miró y Barbara Hepworth, entre otros. Tamayo lega su colección, completa la colección, resultado en muy buena parte de ganancias que pudo haber tenido en la venta de su obra y que pensó que se dedicaran al pueblo de México a través de un museo. Por su parte, la muestra Rufino Tamayo, primeras décadas 1920-1959, está conformada por 80 obras entre dibujos, gráfica, pintura y escultura, provenientes de distintas instituciones de Limba y colecciones particulares. Las propuestas estéticas de Rufino Tamayo rompieron con las planteadas por los tres grandes muralistas, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, al alejarse de los mensajes revolucionarios y folcloristas de la llamada Escuela Mexicana de Pintura Mural, a la cual consideraba agotada. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.